No, mire, mejor agarre este porque este tiene más bastante. Gracias, no, ese tiene más. Ah, ese, agárrese. Va. Gracias, mi amor. ¿Y la niña Paulita? Ahí está adentro, si quiere llámela. Niña Paulita. A ver si quiere comer, aunque sea tantito. Aquí está ya el desayuno. Siéntese, mamá. Siéntese, yo le voy a poner la silla. Siéntese. Bueno, ¿y si quebró el comal y a dónde fue echar las tortillas? Ah, en una cacerolita, allí las eché. Arruinando la cacerolita. No, no se arruinó porque no le puse grasa ni manteca, solo así nomás. Pero eso no sirve. ¿Cómo, mamá? ¿Cómo no va a servir? No está bueno. Bien rico. Ni aparente lo que yo hago, eso no sirve. Echan un chupillito horrible. Yo no voy a comer. Yo sé que no quedó igualito como el que usted hace, porque usted lo hace bastante bueno, pero... Yo no sé, teniendo marido, ni siquiera eso. ¿Ha aprendido a cocinar? Echan tortillas en cacerolas. No, una mujer de veras. Quebró el comal, se hubiera ido a buscar el comal a la tienda. Pero es que el Michito era el que andaba ahí, yo no lo quebré. Pues, Michito, pues sí, ahora se hubiera ido a buscar. Yo no voy a comer. Mamá, no sea si así. Si quieres comértelo hoy, yo no quiero mamá. Eso. Mamá. Me va a dar a pomi, se va a comer a eso. No le hagas caso, mi amor. No se lo coma, usted no vaya a hacer que le haga daño. Si está bueno, hombre, date, comamos. Es que mi mamá, de verdad. Ay, está bien bueno, rico, está, mi amor. Coma. ¿Cómo usted? Yo no tengo hambre. ¿Cómo? No se ponga así, si quién sabe cómo es ella. No le haga caso. ¿Cómo que sea poquito? ¿Cómo? Sí, sí. Ay, es rico, mi amor. Está riquísimo. Y como no, su mano tan linda que lo cocina. Pero a su mamá nunca le gusta nada de lo que yo hago. Yo sé que yo no hago las cosas igualito que ella, pero yo trato de hacerlo bien las cosas, porque sí me quedan buenas. Sí que está bien rico. Las tortillas, bien blanditas, bien ricas, el saborcito. ¿Cómo, pues? ¿Cómo usted también? Le voy a ir a sacar un poquito de café. Vaya, pues está bueno. Ahorita, recogiendo trastes. Aquí te está gallina, ¿ves? Es que le estaba arreglando la cama. Para que una sopa para mi hijo. Está bien gordo, acá es bien rica. Pero... ¿Pero qué? Pero a mí me da lástima matarla. No creo que una gallina no la pueda matar. No, es eso que, no se lo voy a creer. Es que cuando yo estaba con mi mamá, ella le... Y yo las hacía, pero a mí me da bastante lástima porque pobrecitas y se me quedan viendo. Con razón, señora, tan alcahueta la fue criando así. ¿Por qué no mejor la mata usted y yo la voy a hacer? Yo no voy a matar nada. Si es que usted tiene que hacer todo eso, yo no sé por qué, si los animales para eso son. Que yo no sé, mi hijo, ¿por qué se fue a fijar en carambadas así que no sirven para nada? Pero a mí me da lástima. ¿Y por qué? Y yo no le hago eso a mi hijo porque para eso tiene mujer. Para eso se la trajo, para que le haga todo. No, la niña le da miedo matar a una textosa gallina esa de la sopa. Y si mejor voy a ver si hay unos ayotillos allá al lado de atrás de la casa y mejor hago una sopita, pero sin la... Pero... sin la gallina. Mata a gallina y le da la sopa. No, yo no la puedo matar. Pues lo va a hacer porque usted tiene que hacerlo. Ay, quiero, mi vida. Tengo un dolor de morra que quiera. ¿Olvidé el sombrero? Sí, ahí por el pocito lo había aventado yo después que usted se había ido. Soy tan tarailita que soy yo, mire. Por eso lo vine a colgar ahí para que después lo tenga ahí enfrente y no se le olvide. ¿Qué pasa? ¿Ahí no te enfermo? ¿Qué pasa? No, es que su mamá me la dio y me dijo que se la hiciera para el almuerzo, pero a mí me daba lástima matarla porque yo le dije que cuando yo estaba con mi mamá, ella... Yo solo las cocinaba nada más y le dije que si ella la mataba y yo le iba a cocinar y viera que enojada me salió. Y a mí me da lástima, pobrecita la gallina. Pero me hubiera dicho a mí en la mañana yo se la hubiera matado, mire, pero como tanto trabajo que le toca a usted aquí. Pero si ni yo sabía, si hace quizás como una hora me la dio y todavía, miren, ni hubiera salido a tiempo si se la hubiera hecho. Es que mi mamá es una cosa, pero ¿qué no hay frijolitos, pues? ¿Quién?
Vaya, dime frijolitos, a mí no tengo frijolitos y nos comemos. No hay problema y todo bien, no se preocupe. No tenga pena por él. No está, le voy a poner al gallinero mejor. Vaya. Después la comemos esta animalita. Voy a ir a, mire, allá hay unos chilitos, los voy a ir a cortar y se los voy a hacer asados para que los coma con los frijoles. Me parece bien, está bueno. Vaya. Buenas, niña Paula. Buenas. Mire, no está cayendo agua. Que sí, me regale un tantito, sí, para llenar ese cántaro. Así llénala. Mire, qué chulada de flores tiene aquí usted. Mire, yo le voy a decir algo. Mire, yo me he fijado, como uno se fija en todo, ¿verdad? Desde que venía su muchacha, su nuera, la que le mientan aquí. Mire, qué chulada de flores le ha traído. Mire, que yo siempre la veo ahí que regando las flores, que de todo. Y todo esto, mire, se mantiene bien barridito, intacto. Este volado hasta le brilla a veces cuando yo veo que la veo allá con una escoba, que a ver hasta qué le echa, porque mire, aquí le echa brillo a veces este volado que tiene aquí. Desde que ella vino aquí, la casa se mantiene bien ordenadita. Usted ha visto mal, esa mujer no sirve para nada. Pero mire, si usted no tenía ni flores ni nada aquí, yo le digo lo que yo miro, ¿verdad? No, porque pues sí. Pero no, esa mujercita no sirve para nada. Pero mire, hasta su hijo más gordito está. No, pero ¿por qué se está vitaminando? No por eso, porque esa mujer, ¿quién aguanta? Y la mujercita no la quiere para mí, si no sirve para nada, sí, ni que usted no la quiere entonces. No es que no la quiera, solo me fijo en lo que hace, ella no sirve para nada. Es solo por estar ahí en la hamaca, durmiendo, ahí echada en la cama, no sirve. Yo pensaba que usted sí la quería, como, ay, anda haciendo oficio. Bueno, yo creo que yo miro, le voy a dejar el agua aquí. Sí, ya. Y entonces usted no la quiere, sígame contando, que a mí me va a interesar eso, que usted no la quiere entonces. No, es que no, ya le dije que no, la quiera. Sin vergüenza eso, solo echaba la pasta, no le digo pues. Mire, él echa polidor ahí a la volada esa, porque tiene un gran hormiguero. Sí, mira, aquí hay bastantes hormigas. Vaya, niña Paulita, siéntese, aquí está el agua. Ayúdame, amor. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, mamá. Ay, que de verdad este golpe fue grande. Sí. Ay, gracias. De verdad que si no hubieras estado vos conmigo, no sé qué hubiera sido de mi mamá. Porque solo yo, que no hubiera podido salir adelante con esto. Me ha tocado algo en serio, pero te agradezco mucho por tenerle paciencia también. Sí, yo también estoy muy agradecida. Porque la verdad, sí, se ha portado bien, pero no sé si cuando usted sea mamá, va a sentir celos que a su hijo lo haga otra persona. Pero esos son los celos que me mataban, que yo no quería que mi hijo estuviera ahí. Y de verdad me portaba mal todo lo que sigue usted. Yo lo veía mal. Y la verdad, usted es una buena persona. Y espero que me perdone y que las cosas, si me recupero de esta, van a cambiar mucho. Sí, claro que se va a recuperar y no se preocupe que yo no le guardo ningún resentimiento por nada, porque siempre traté de entenderla, aunque a veces no podía, pero de alguna manera trataba de ponerme en su lugar. Me tuvo paciencia y la verdad que yo no me fijaba en lo bueno que hacía. No, sí, ella ha sido muy linda, la verdad, y yo le agradezco mucho y espero que jamás se vayan de aquí. No se preocupe, que yo aquí voy a estar siempre cuidando. Porque cuando es que me caí, pues usted me levantó y yo sola yo no hubiera podido, porque con pobre hijo solo trabajando. No te preocupes, mamá. Gracias, mi vida, por hacer todo por mi mamá. No se preocupe, y voy a ir a ver la sopa que tengo en el juego. Bye.